Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Qué bueno, sean bienvenidos a la sesión 51 de nuestra campaña de Niebla de Anura. Qué fantástico que hayamos llegado tanto. Ahí está. Los problemas técnicos, eso es lo que estaba hablando en el chat. bueno, genial. Hay un montón de cosas para hacer hoy, principalmente en los anuncios que están acá. Y ya los vamos a empezar leyendo. Grande, ¿no? Está regalando suscripciones. Qué ídolo, ahora darme tocó a Fran. Gracias. Bien, ayer tuvimos un podcast muy interesante sobre alineamiento que estuvo Bachi y Lu invitadas. Va a estar subido pronto a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. Espero que les guste, estuvo divertido. Mañana tenemos el jardín de los presentes. Una sesión interesante porque parece que Sebastián se tiene que poner al día con lo que está pasando. Todos los miércoles estamos subiendo los memes del concurso de memes que llevó a cabo Luciana. No me acuerdo cuál fue el último que subimos, pero fue el miércoles. Vamos a participar del carnaval rolero. Lordi y yo vamos a estar dando una charla durante el último fin de noviembre. Dentro de la red del carnaval rolero van a compartirlo, seguramente nosotros vamos a compartirlo. La gente de Concilio del Sur lo está organizando, pero hay un montón de gente más. Si tienen ganas de jugar rol por esas fechas, si tienen ganas de escuchar charlas sobre cosas de rol, vayan a buscar los horarios, el canal, todo. Es un servidor de Discord que va a estar disponible para hacer un montón de cosas. El próximo DM responde va a ser diferente. Vamos a tener un invitado al cual van a poder hacerle preguntas también y vamos a responder entre los dos lo mejor que podamos. Va a ser divertido. Creo que es la primera vez que hacemos un DM responde así. Y. Ah. Este mes, a fin de mes, definitivamente arrancamos el creando un juego de rol en vivo. Es algo que venimos prometiendo desde el principio de año, pero bueno, este año fue un caos. Así que vamos a empezar en noviembre. Y nos vamos a ir de vacaciones en enero. También nuestra programación va a cambiar durante diciembre. Vamos a anunciar todo, 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 todo. Así que estén atentos a todos los cambios que va a haber. Finalmente, agradecimientos a las personas que hicieron posible el stream. Bachi hizo las animaciones, los overlays, genial. Lu hizo las animaciones del cuadro de alertas. Max hizo la música de la intro, la preintro, la intro, ya volvemos, el outro. Azurrion nos hizo los diseños de los personajes. Y Akira, Wolf y Crossmake hicieron los emojis que pueden usar en el chat. Y eso es todo. Creo que fui súper rápido. Espero que hayan entendido algo. Así que vamos a ir a la intro y después a las escenas del capítulo anterior. Bienvenidos a la sesión 51 de Anuremo. Y ahora sí, vamos a empezar la sesión 51. Como siempre, en el inicio de la sesión hacemos una escena del capítulo anterior y esto se encarga nuestro querido grupo. Así que chicos, cuando quieran, yo estoy acá poniendo musiquita. El comentario de Osvaldo. ¿Qué? Espero una sesión tranquila con Mace escupiendo sangre dos veces como mucho. O mínimo. En ese comentario creo que tiene que arrancar luego haciendo el resumen de qué pasó. Fue centrado en Bagnes. Ajá. Fue,
Mavi, somos muchas decisiones, podríamos decir. Decisiones. ¿Vos qué decís, Marcelo? Decisiones. Así se le dice ahora. A ver. Básicamente. A ver. Quiero ver cómo explica esto. Baines quería poder conseguir partes que son caras y difíciles de conseguir para poder mejorar la vida de sus compañeros, y para eso hizo un acuerdo, como hace cualquier persona, con un caballero. Pero contá lo que pasó la última vez, no hagas quedar bien a Baines. Esto es un resumen de las acciones, ¿no? Una reinterpretación de los hechos. Claro, una reinterpretación. Mira. O sea, son las dos caras de la moneda. A ver. Baines había insistido mucho en poder ir al basurero para conseguir su basura de calidad. Hasta ahí iba todo... Todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente mal. En el basurero había una criatura que era 80% dientes, que se hacía llamar el maestro, que tenía un par de diablillos asociados ahí dando vuelta. Este tipo hacía esculturas y cosas por el estilo, usando toda la chatarra a su disposición. La cuestión es que le ofrece a Baines la posibilidad de conseguir acceso a partes más caras si lo ayuda en su una competencia, había entendido, contra otro ser como él que se llamaba el Creador. Baines no sospechó en ningún momento que esto podía llegar a salir mal, porque en la mente de Baines esto iba a ser, bueno, vamos a ver quién hace el cañón más grande, ¿eh? Vamos a ver quién hace algo. Esto era una competencia de artífices para él. Resulta ser que no era tan así. La party se separa, con Baines yendo al lugar de la competencia. Kaiden fue seducida hábilmente por libros que estaban tirados ahí entre la basura, porque era basura de calidad, libros de calidad. Cuando Baines va con esta gente, le pregunta varias veces al maestro, bueno, ¿tenés un plano de lo que vos querés construir? Nunca le responde. Bueno, está bien, pues, será improvisar. Improvisar resultó ser tirar de una patada a Baines en un pozo, donde ahí recibió, creo que la mitad de mi vida se me fue en el daño de la caída, y ahí salió una criatura horrible, un golem de chatarra, digamos, que lo atacó a Baines, creo que en dos golpes lo dejó ahí muerto. Tirando las primeras tiradas de salvación. Por otro lado, mientras pasaba eso y Baines estaba luchando por su vida, viendo todo, todas sus creaciones pasar, un túnel al final con una luz, Kaiden estaba haciendo otras cosas. ¿Qué estabas haciendo, Kaiden? Yo estaba divertida con Cal, buscando un libro ahí mágico que al final tenía todas las respuestas. Oh, no. Tenía de todo. Hecho, sí. ¿Qué le advirtió? ¿Estás seguro? Todos le dijimos. Estaba enfermo. Imagínate. Encontramos el libro este de... Iba a decir de Surto. Casi era otro. El cual caían estas esferas del abismo agrietadas, rajadas. Sí. Me acuerdo. Y recuerdo que Cal en una
una de ellas tipo como las agitó y vio como algo adentro que no se entendía muy bien, pero como que había algo atrapado, ¿no? Las esferas. Así que nada, agarramos los libros y el libro y lo metimos dentro de la bolsa y bueno, supongo que ahora esa bolsa debe estar llena de burbujas de las hemorrajadas. Mal, hay que ver. Como el ¿cómo era? Bubblegum, no me acuerdo cómo se llama, Bubble. Sí, el dinosaurio que tiró burbujas. ¡Ay, no! ¡Buble! Debe estar lleno sí, de... Y en un momento me digo como que... Yo creo que estaba bastante amena la situación, estábamos charlando, que es el otro. Filosofando en el momento. Pasaron unos mates nada más. Pasaron unos mates. La verdad la estamos pasando re bien. Y dijimos, ¿y dónde está ahí? Aparte dijimos, el que lo va a poder arreglar es Babi, porque esto está roto, son objetos. Claro. A mostrárselo. Así que nos dirigimos al pit este. Bah, en realidad no sabíamos que estaba en el pit hasta que lo vimos. Descendimos y nos encontramos con esta abominación. Que básicamente se iba a cargar a Baggins. Y ahí, bueno, se desató la pelea con sus... Era esta monstruosidad, porque para mí una monstruosidad. Más sus, ¿cómo se llama? Sus psychics, sí. Sus minions. Igual creo que la manejamos bastante bien. ¿Cómo fue la pelea? Salió bastante bien, costó, pero sí. Sí, sí. Porque no se unía más el robot, bien. El otro pegaba re duro. Y creo que la zafamos bastante. Si mal no recuerdo, medio como que tuvimos un par de tiradas ahí afortunadas. Ah, las de constitución, también. Creo que no caímos por suerte en ninguna, porque eso seguramente iba a ser alto, o sea, en tanta intoxicación, sí. O algo así horrible iba a ser. Sí, en eso la verdad que fuimos afortunados. Excepto el pobre foco arcano de Baggins. Sí, que él recibió daño de ácido. Ay. Y bueno, y después como que logramos salir de ahí porque estábamos volando. Los otros escaparon vilmente cuando Caín les tiró el relámpago y... Baggins arrastrándose a duras penas agarró todo lo que pudo, ¿eh? No es que algo lo detuvo, no. Se llevó todo lo mejor que había ahí. Y lo a eso había ido. Al reposicionador geográfico. Y ahí fuimos hacia el horizonte. Ay, ay, Baggins, Baggins, Baggins. Ahí va, gracias a la turda. Ahí está. Bien, y la sesión había terminado que se habían subido al protoauto. El asignador geográfico. El basurero había desaparecido atrás de ustedes, achicándose, ocupando un espacio entre los espacios. Y imagino que iban a volver a la ciudad. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Estamos ahí en el auto? Va, perdón, en el RG. En el... Reposicionador geográfico en velocidad cuádrico. RG. Está bien. Muan. Regi. El regima. Muan, estamos ahí. Ahí como que... Va a mirar Luis. Me va a decir... creo que no sé si deberíamos volver, porque como que no éramos bienvenidos, si había gente buscándonos, algo por el estilo. ¿Y a dónde irías? Cerca de la ciudad, pero esperar a que sea más de noche. Ok. Seguimos con el plan de ir a rescatar a la señorita Pestilente, ¿no? No tengo otro plan. ¿Cuál es el problema? Porque... a ver... Me parece la decisión más sabia. Ustedes vieron el lugar en el que fuimos. Sí. Así que me imagino las cosas terribles que puede hacer si nos liberamos. Pero no tengo una opción 2. Ese es el problema. Y necesitamos esa llave. Sí.
y esa llave también es un problema. Que no la tiene un guardia de la prisión. Está afuera. Supuestamente es uno de estos guardias que tienen velos de sombras. Así que puede ser que sea un mago espía. ¿Cómo vamos a ubicar esa llave? No tengo idea. Entonces deberíamos pensar en eso. Sí, deberíamos pensar en eso. ¿Mientras están andando? Sí, sí, sí. El auto hace sus ruidos convencionales de los motores y las diferentes partes siendo empujadas a extremos que no pueden mantener, salvo por magia. Y además por un camino que no está para nada preparado para un automóvil, digamos. Es terreno marcado por carretas, caballos, piedras y gente que camina. Así que a sus costados ven el hermoso campo del Palacio de las Luces. Dale, tranquilos. Ah, esto me recuerda algo. Caen abruptamente se vuelve a Ince y lo señala muy cerca de la cara. Nos debes algo, porque teníamos razón con Carl. Lo retrocedo un poquitito. Eso no quita que nos debes algo ahora, ¿ves? ¿Algo? Sí. Sí. Y tengo un desafío para vos. Ay, veo tu interés. Vines, el problema fue que nos separamos y nunca supimos. Oh, estoy por morirme. Por favor, vengan a buscarme y hubiéramos ido antes. ¿Podrías, con toda esta basura de caridad que agarraste, crear algo que nos permitiera comunicarnos cuando no estamos juntos? Por supuesto que hay magia para eso, pero no me gustaría gastar. A todo esto, algún día sí en la cabeza de Kai. Me imagino el peso de albóndiga en la cabeza de Cal, pobrecito. Es bueno, más que tiene los hombros grandes. Es livianito, de hecho. Sorprende con su peso. Cool. Creo que algo se podría hacer. Bien. Tenerlo en cuenta como para debernos ese favor, sote gigante. Podría usar la tecnología de ayúdenme. ¿Te ayúdenme? ¿Cómo? La caracola que tenía un mensaje grabado, te lo reproducía. Sí. ¿Me traería muchos ayúdenme? No sé si me gusta tanto así. No. Pero me gusta la idea de un dispositivo portátil que pueda reproducir sonidos. Después te gustaría encontrar una forma de transmitir ese sonido de uno a otro. Esa idea te la dejo vos. Cal, ¿vos querés contarle lo que encontramos? El libro. Sí. Lo saco, no sé si acabo. Pero... pero encontramos un libro que básicamente... nos genera estas burbujas. Están medio rasgadas. No parece una esfera así, parece de alguna suerte de cristal oscuro y adentro parece tener un líquido, pero claramente está rasgada. Intenté investigarla y lo único que pude descubrir es que se parece un poco a la burbuja del abismo que está buscando Cal, pero no enteramente porque está rota. No sé si podría arreglarla. ¿Esto no es más mágico que mecánico? Creo que es ambas cosas. No leí el libro, no lo terminé de leer, pero es un regalo de Usir para Gak-Jokov. Eso creo que era como importante para ustedes. Usir era el nombre. Sí. Al que le había regalado el gran babas de las burbujas de la vida. Sí. Como que a veces me pregunto, ¿qué será de la vida de Manrel, sonrisas? Sí. Habrán sobrevivido sin nosotros.
es una buena pregunta. ¿Habrá llegado de Tour al barco? Claro que sí. Bueno. Voy a revisar las burbujas cuando estemos de nuevo en la ciudad con un poco más de tranquilidad. Pero, ¿a qué parte de la ciudad iríamos? Queremos, claro, dormir en la ciudad. No sé si va a ser una buena idea. Capaz que no nos están buscando más ahora que empezaron a llevar tropas. No lo sé. Podemos revisar si hay alguna posada en las afueras donde nos podamos para pasar la noche. Y a esto no se le podría poner como un techo y podemos quedarnos acá adentro. Oh, también. Sí, no sé qué tan cómodos sean estos asientos para dormir muchas horas. Nosotros somos chiquitos, pero Kaiden pues necesitas un poco más de espacio. Sí, creo que no voy a dormir muy bien acá ahora que lo estoy pensando. Entonces necesitamos un lugar para descansar. Creo que estamos bastante heridos, ¿no? Ay, de mira, Babin, sí, creo que estamos bastante heridos. El paisaje alrededor de ustedes es bellísimo y pacífico, además, sobre todo. Hay vientito, cálido. Está todo en desnivel, así que tienen un panorama hermoso. Todo el valle de este pueblo de Tiflin granjero, claramente. También podríamos pasar la noche acá. Es agradable. Sí. Hace mucho que no acampamos. Que no sé, en un bosque tétrico que juega con nuestras mentes, sí. Sí, idealmente. Sí, chicos. Sí, yo no tengo problema. Igual a mí me sigue preocupando cómo vamos a conseguir esa llave. Mi otra opción era intentar ubicar a Galix en las alcantarillas y ver si eso había algo, si podía detectar a alguien con sus poderes mentales. Sí, Galix, pero no sé si sigue ahí, si querrá ayudarnos, si sigue ahí. Podemos intentar. ¿Qué le pedirías a Galix? Primero saber si conoce a alguien así. Si conoce de la existencia de Daniel, ya que estuvo mucho en contacto con Ralos y con la gente que lo rodeaba, que era importante del palacio. Capaz que tiene información. O capaz que al menos sabe dónde encontrar a estos magos sin rostro. Y quizás encontrando alguno, podemos saber dónde está este que tiene esa llave. Sí. Tenés un punto. Igual sí. Bueno, ok. Deberíamos encontrar un lugar bastante, digamos, abrigado de la luz. Porque claramente esto no va a pasar desapercibido. Ah, no, sí. ¿No? ¿No se puede hacer invisible esto? No es algo consciente. O sea, yo no lo puedo hacer. Quizás Brian sí. ¿Pero él le puso un espíritu? ¿O algo por el estilo? El alma de un chacatarrero. ¿Cómo era? ¿No? ¿Y qué fue eso lo que habías hecho? Porque le puso mucho cariño a lo que hizo. Que era la estatua, la otra estatua gigante. No sé si fue a este coso. RG. O sea que con el poder del cariño, esto está funcionando. ¿El cariño de quién? No, eso. No. Ay, no me hagas explicar a mí estas cosas, Bayen. No sé explicar estas cosas. Creo que te está confundiendo el reposicionador geográfico con una estatua que había en el basurero. Ahí va. Que reemplacé una parte con las cosas.
¿Y cómo, pero cómo se está moviendo esto? Es un motor a combustión impulsado por electricidad. ¿Y dónde saca la electricidad? También saca acá, ¿no? Así que es por magia. Así que es por magia. Sí. Bien, entonces su plan es seguir avanzando hasta encontrar un lugar donde podamos escondernos. Okay, okay. Haz una tirada de supervivencia, en el juego que está manejando. Vamos, bye. Vos vas a buscar un lugar acorde para estacionar esta cosa de una manera correcta. Ah, para que no estoy en grano. Sí, te veo acá. No. Oh, no. Ay, ahora te fuiste. Tiren todos de nuevo. Ahora sí, luego tirada, hace tu tirada. 3. No voy a gastar inspiración en esto. Está bien. La verdad que, si bien no está preparado, pero al costado del camino hay un montón de espacio para que vos puedas estacionar. Hay un arbolito que les da sombra. Tenés todo a la vista. No está para nada escondido. Suena como un lugar acorde. ¿Qué les parece si frenamos acá? ¿Otra? ¿Sí? ¿A cuánto estamos? Y avanzaron un par de horas. Les falta todavía, más o menos, a la velocidad que van. Mediodía, llegarían para la madrugada. ¿La alcanzamos a ver? ¿A la ciudad? Allá a lo lejos. Sí. Ven entre las montañas la punta del castillo que está entre ellas. Ahí va. Me dan un segundito que María está media pesadita. Y la voy a traer. Sí, sí. Dale. María es la nueva gatita de Max. Sí. Debe estar pidiendo entrar. Sí, parecita. Déjame entrar. No des ideas, Nota. No des ideas. Esto es un día tranquilo, andando en auto. Es muy estudio Ghibli todo esto. Sí, sí, tengo miedo. Se vuelve terrorífico rápido, Ghibli. Sí, se tiene unas notas. Y así empezó el viaje de Chihiro. ¿Ah? Sí. Dígame si se escucha bien la música. No debería estar bajita, no muy fuerte. Yo la escucho bien. Gracias. Haces bien. Bien. Nadie nunca debería confiar en León. Bueno, la oferta de Vines. Ay, qué linda que es. Hermosa. La oferta de Vines era estacionar al lado del camino como para parar. Y Cal estaba mirando la distancia. Claro. Es una buena ubicación, pero miro a los alrededores, hay mucha, a ver, es, o sea, es este estilo, o sea, es un, ¿cómo se dice? Okay. O sea, que puede haber. Ustedes van rodeando todas estas casitas y las granjas. ¿Qué hora es aproximadamente? Son como las 6 de la tarde, 7. ¿Ya está anocheciendo? Sí, o sí. Ok. Y Cal medio como que se pone un poco más observador y trata de ver si de escuchar, a ver si escucha algún animal, algún aullido, algo medio raro. Okay. Hace una tirada de percepción. No, ¿qué onda sos vos? Ay, no tengo abierto 10 en mi villán, pero estoy bastante seguro que era un 7. ¿7? 9. 9. A 9 en total. Está bien. Escuchás mucho viento pasar entre el valle, porque obviamente, digamos, se generan estos túneles. Después ves. No lo escuchás, pero ves perros
cada tanto en las granjas, alguna oveja, algunas un grupo de gallinas, chanchos, pero ningún animal así, digamos, con aullido o similar, preparándose para atacar. Ok. Bien. Ya parece ser un buen lugar, realmente. Y hasta podríamos pedirle comida a los granjeros, ¿no? Todo eso es de la tarea de nuestra posición. Sí, creo que eso va a llamar la atención. Aparte escucho que hay grillos cerca. Grillos frescos. Y yo me traje un par de cosas de la casa de Frill en la mochila, así que... ¿Eh? ¿Ah, no? Okay. Bueno, está bien. Sí. Quizás quieres comer otra. Vamos a frenar esta cosa. Ah, es fácil. Estaciono ahí el auto al lado del camino abajo de un árbol. Haz una tirada de herramienta de artífice. Chan, 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 chan. Notas. inteligencia está ahí, recién está ahí. 7 y 9, 16. Bien. Estacionás ahí. Frenás el auto. Sacás tu foco arcano para que se apague. Todo muy suave a los demás que están arriba. Parece que lo hubiera practicado casi. Sacás el foco arcano. Y estás absolutamente seguro que vas a tener que empezar a rehacer reparaciones. Tipo, instantánea. Si querés que arranque de nuevo, vas a tener que estar un rato ahí trabajándolo. Sí. Me voy a poner a hacer eso antes de que se destruya. Puede ser parte del descanso, digamos. El descanso no es tipo mi army, no es. Hago algo que me relaje. Arreglar cosas me relaja. Y me imagino. Entonces, van a cenar en silencio, comida silvestre de los Grunts, y caen en la que tienen la mochila. Y van a pasar la noche ahí, al costado del camino, en un valle. Sí. Voy a aprovechar a agarrar el libro este de Usir, para ver si puedo leer algo más. Bien. Y le voy a recordar a Baggins que tiene que mirar las esferas y tiene que hacer esos aparatos extraños. Solo tengo dos manos. Clonate, ¿no puedes hacer algo por el estilo? ¿Hacer otro Vines? No. Buena idea. ¿Viste? Un Vines robótico. Al que le puedan pegar primero y que caiga el trampas. Uy, como el claro. ¡Bum! El cielo azul se empieza a correr ocupado por una naranja hasta que finalmente la oscuridad cubre el firmamento. Dejando ver solo algunas nubes pasajeras, estrellas. Estrellas como hace mucho que no las ven. La última vez que vieron este nivel de cielo, estuvieron en el mar, directamente abajo. Ay, qué lindo. Todas estas últimas semanas la pasaron en la ciudad, en el Palacio de las Luces, quien estaba iluminado 24-7. Ahora no. Ahora las únicas luces artificiales que ven son antorchas que recorren el pueblo. Gente que está por ahí dando vueltas con algún tipo de luz artificial, como lámparas y demás. Pero es muy pacífico el lugar y están muy tranquilos. La brisa los amaca apenas un poquito, no muy fuerte. Pero se nota que van a poder descansar tranquilos. Igual, imagino que... O sea, les tengo que preguntar si alguien va a ser guardia. Kaiden va a hacer un circulito alrededor. Alarma, por si las dudas, para que le suene un ruidito en la cabeza. Y sí, y le va a proponer. ¿Alguien quiere? Yo lo hago. No hay problema. Hay bastantes insectos y creo que me la voy a pasar comiendo. Disfruta. Algún día ni bien se bajaron del auto, volvió al lado de Kaiden, se quedó ahí en silencio, acompañándola. Bien, cada uno ocupa su tiempo libre como quiera. Imagino Baggins va a reparar, Kaiden va a leer, Cal no sé qué hacer, comer tal vez. Y hacer guardia. La noche pasa.
tranquila. De hecho, se siente como si fuera un lugar muy, muy, muy ajeno, casi alienígena a lo que es el Palacio de las Luces, con todas sus complicaciones políticas, todas sus cosas pasando por debajo, de la situación actual. Las pocas personas que ves, los pocos Tiflin que dan vueltas, se ven muy relajados y ocupados en dos o tres cosas en vez de 14 a la vez, como tal vez vieron gente así en la ciudad. Termina tu turno en silencio absoluto. Mucha paz. Demasiada paz. Bueno. A ver, ¿a quién voy a despertar? Baggins. Gaiden. Imagino que Baggins está durmiendo arriba del auto. Falsa con una moneda. Okay. Muerde. Está bien equilibrada. Se le pone en el dedo. Muy bien. Cara, Kaide. Cruz, Baggins. Ya me perdí. Cruz, Baggins. Y le tiro. Y esto me gustaría hacerlo con una tirada. Voy a hacer par impar y. Claro. Elegí vos. Muy bien, muy bien. Par Kaiden, impar Baggins. Dale, tira el lado. Kaiden. Ok, claro. Bien. Sí. ¿A quién le respondí? A vos sos misteriosa del más allá. No, en tu mente. Kaiden. Kaiden. Kaiden tiene el libro arriba de la panza, el sombrero tapándole la cara. Está durmiendo re tranquilo. La cena está roncando, de hecho. Kaiden. ¡Tesio Marala! Que es como que Kaiden se mueve un poco. ¿Qué pasa? Robaron tus botas, Kaiden. ¡Mentira! No robaron, sí. Igual se levanta y mira a ver si tienen las botas. Bueno, esto es todo. No voy a dormir. Bueno. Él se va a dormir. Kaiden está en la misma escena que estaba acá. El poco ruido que hay es de la naturaleza a su alrededor. Y el movimiento es mínimo. Se mueven los árboles, se mecen apenas los arbustos con la brisa fresca. Es fresca, pero no muy incómoda. No se puede estar ahí, tranquilo. ¿Va a hacer algo particular? Kaiden estuvo leyendo hasta que se durmió el libro. Y ahora, aunque mira el libro este que tiene en las manos, recuerda otro libro que tiene en la mochila. Y va a dejar el libro secuestrado. Y va a sacar el otro libro que tiene en la mochila. Con mano de mago, porque todavía le da mucho miedo tocarlo. Bien. Y lo va a dejar en el piso, enfrente de ella. Y lo va a mirar así como... como... tengo respeto, objeto inanimado. ¿Cómo es el libro de Benny? Ahora mismo está cubierto por una capa gruesa de cuero, viejo y gastado. Que seguro es piel de algo muerto. Tal vez, pero es adicional al libro. Claramente es para sacárselo, como para un protector, si se quiere. ¿Se ve fácil de poner? Sí, tiene apenas un brochecito del lado donde se ven las hojas. Y nada. Voy a muy delicadamente desabrocharlo. Estalla una pequeña chispa de polvo. Levantás y se siente un... Debajo de la tapa original es un... como renglones de costillas, todos planos. Y claramente el dorso del libro son vértebras. Y del otro lado, si te asomás un poquito y lo inclinás, son las otras costillas. Los huesos del...
del esternón están en el borde de cada uno de los libros. ¿Dice algo? No. Eso parece advertencia suficiente también. lo toco con un dedo de la mano de Mauro. ¿Hace algo? No. Lo toco con un dedo mío. Está helado al toque. Ah. Le tiro a identificar a ver si hay alguna trampa. No. No tiene ninguna trampa, no tiene ningún hechizo en sí. Ima, es un libro de mago nomás. Lo más característico que tiene es la forma de guardarlo. ¿Cómo se guarda? O sea, con la... Con la cosa de cuero. El tuyo es el más complejo, de hecho. Sí, sí, ya lo sé. Kaiden le va a abrir así un poquito la tapita. La primera hoja está en blanco. En blanco es decir mucho, está sin escritura. Es un marrón manchado, viejo y antiguo. ¿La segunda? La segunda dice: este libro pertenece a Pestilencia. Si me mataste, buen trabajo. Si no lo hiciste, estás por morir. ¡Ay, hermosa! ¡Y que se ríe con una risa histórica! ¡Ay, qué buena idea! Voy a abrir este libro. De tranca. Bueno, pero no puedes esperar que no tenga curiosidad. No, ya había hecho lo mismo. Lo vuelvo a cerrar. Y lo vuelvo a guardar con cosita. Lo vuelvo a poner en mi mochila. Esperando que caiga algo, quiero que me mate. Así voy a pasar el rito. El resto del turno de Hayden lo pasa con extrema paranoia, moviéndose a cada uno de las extremadamente pacíficas mesillas de los arbustos alrededor y de las hojas. Ella se mueve como si un asesino fantasmal estuviera ahí. El turno de Hayden termina con el sol saliendo. De a poco cada uno va teniendo esa escena donde el sol le apunta a los ojos y los despereza un poquito. Y pueden empezar con el rocío de la mañana una vez más. Bueno, ¿qué tal durmiendo? He tenido mejores noches. Sí. Yo no. Digamos que bien. Sí, muy, nada como muy... una cama, real. Y tanta. Sí. Igual este pasto está. Sí. ¿Qué? ¿Viste eso lo que tenés en la mano? ¿Ah? Pregunta, Kaira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me cuente? Ah. Ah, no sé que había visto algo. No, ¿qué viste? ¿Qué? No sé, no sé. Nada. ¿Había algo? ¿Eh? ¿Había algo? No. Pero sé que tenías un libro en la mano. Pero no. Siempre tenés un libro en la mano. Y debe ser como la costumbre. ¿Viste? Cuando haces. Cuando de repente hay una persona que usa siempre algo y de repente no lo usa y. Supongo que con mi sombrero, claro. Claro. Pero el sombrero sí lo tenés puesto, ¿no? Sí. No. Lo ves en mi cabeza. ¿En serio está acá? Bueno. Es muy temprano para esas cosas. Sí. Bien, entonces. Ir caminando nos va a llevar como un día aproximadamente. Sí. Y. Llegar. Porque la murga. esta. Desafinada. Que vos lo llamás RGBC. Hace mucho ruido. Y como que entramos diciendo: hola, somos nosotros, los que estaban buscando. Hace un día, dos días, tres días, cuatro días.
Quizás podemos acercarnos lo suficiente y después dejar el RG escondido. Claro. ¿No se puede silenciar de alguna manera? Podría intentar. No tuve necesidad. No me pareció importante antes, pero ¿creen que es necesario? Puedo ver y lograr. Y ahora nos buscan. Por lo menos eso dijo Freely. Quizás se olvidaron todos de nosotros. Que sería excelente, pero no sé. Eso será bien. Sí. Pero bueno. Nada. Yo, me parece que si llegamos haciendo tanto ruido. No, no sé. Aparte, quizás sospechen que es una máquina de guerra o algo por el estilo. Miren si ven a Dover un subido o algo así. Sí. ¿Me lo puedes describir de nuevo? Yo vale. Recuerdo que era tipo como una tabla de metal, con ruedas de metal, con 3-4 asientos de metal. Pero no sé. Sí, exactamente es eso. Tienen las 4 ruedas esas que Carl consiguió, unidas por diferentes caños que funcionan de ejes, y todo eso está sostenido por una gran tabla con chapas. En el cual tiene una suerte de butaca. La parte más complicada es adelante, donde está el volante y los pedales donde maneja Vines. Pero el resto es simplemente, digamos, una alfombra con ruedas, si se quiere. De metal, digamos. Forma poco elegante de describirlo. Lo construiste en un basurero. Pero era basura de calidad, León. Ey, no estaría andando si no fuera de calidad. Y no tiene un motor, ¿no? No. ¿Tiene un motor? Tener tiene. Es que sigue más o menos el mismo principio que la silla de ruedas semimotorizada de Manrel, pero un poco más evolucionado. Tiene un motor que funciona, en vez de funcionar a combustible, funciona a través de los cantrips. De electricidad que tiró con la con el foco arcano. Pero digo, ¿es visible el motor? Está ahí. Sí, se ve. Sí. ¿De ahí sale mucho ruido? Ahí sale la parte principal del ruido. Los otros ruidos son tipo rechinidos de los metales golpeándose. Ahí va. O justo, digamos, como el terreno está desnivelado, el auto no tiene gran amortiguación, si es que existe eso ahora, digamos. Claro. Ah, o sea que, cómo tenemos las cachas. Ahí es cuando Cal, o sea, Cal está como analizando toda la situación de cómo hacer para que no haga tanto ruido y que él no tiene la menor idea. Y mientras está pensando, como que se toca las nalgas. Y él tampoco sabe sobre esto, claro, y no sabe sobre esto, sobre que le faltaría esta amortiguación para que justamente no lo de la cacha, así que solamente va a decir: por algún motivo, me duele mucho. La cola. Y dormimos en el suelo. Pero apoyamos la espalda en el suelo. Sí, pero está todo. Bueno, y estaba pensando: el motor, creo que del motor sale la mayor cantidad de ruido, puede ser. Sí. La cuestión es que todos esos ruidos son necesarios. Este traqueteo que se escucha significa que esto está funcionando bien. Y si esa correa no hace ruido, esa rueda no gira. Entonces necesito para prestar la atención saber que está todo. Y ponerle tipo como una caja, una caja, un cubo de algo. O sea, el ruido lo vas a seguir sintiendo porque está cerca, pero quizás algo que lo opaque un poco. Envolverlo en una caja de madera. Oh, las frazada. Ropas que tenemos, que se robó Cal. Podría cubrir el interior de una caja de madera
con las ropas para amortiguar el ruido, porque si cubro el motor con eso, puede ser que la ropa se meta para adentro. Oh, o se queme. Bueno, me ayudaría a la combustión del motor ir más rápido. No, me ayudaría que se prenda fuego todo. Sí, creo que se explotaría. Pero es metal. ¿Ves? Pues 80% madera. Pero no es madera mágica ahora. Como que no se tendría que prender fuego. ¿No tiene los cantrips? No sé qué. De esos que haces vos. Entonces, claro, eso. Y yo recuerdo que una vez mi papá me había mostrado de que cuando una puerta hacía ruido, le ponía aceite. Pero no sé dónde le ponía aceite. Capaz que eso funcione con las ruedas. Un poco de aceite. Para que haga menos ruidos. No le debería quedar ninguna chispa de absolutamente nada si no tuvimos a volar en mil pedazos. No apunta. Pero en este momento. Cal está tratando de hacer memoria. Si recuerda cuando. O sea, mientras estaba en viaje, en las ruedas, donde gira. Quiero tratar de recordar si, tipo, como que veía algún. Vamos a decir, glow. O sea, porque ajá, de calor. Ficción, calor, claro. No principal. Va muy lento como para que genere algo así, así que está todo bien. Lo que sí, Bagis lo sabe, digamos. Este es el prototipo. Le falta una buena cantidad de pociones diferentes como para esos tipos de aceite, esos tipos de grasa que podría llegar a tener. Debería pasar por un taller. ¿Te gustaría? Una buena idea que podría tener Vine sería ir al taller del viejo este que lo trató mal. Que seguramente tiene todo lo que Vine necesita para que sea algo mucho más bonito. ¡Oh! Claro. Sugerencia del DM. Pero ahora no. Este no es el lugar, Vine. Esto es lo mejor que puede hacer ahora. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre? Puedo intentar amortiguar un poco el ruido, pero igual no sé si querría entrar con el reposicionador jerárquico en la ciudad en caso de que alguien quiera. Fíjate si puedes arreglar eso y nos acercamos hasta una distancia que Cal considere segura y después seguimos a pie. Yo no entraría a la ciudad, sí, no. Llamaríamos mucho la atención. Bueno, ¿qué necesitas, Vargas? Maderas, telas y tiempo. Telas acá, en el bolso, fíjate. Y madera, saca el hacha. Creo que de este árbol puedo sacar esta rama y se trepa Cal y empieza a ¿cómo se llama? Bien. A cortar un par de ramas. Caen, se sienta en el piso, se agarra las rodillitas y se queda ahí mirando a los dos grunts. Entonces van a ocupar su tiempo trabajando en el auto en absoluta tranquilidad, digamos. Sí. Me encanta esta escena, me encanta. Porque los personajes. Hay tantos problemas alrededor que tener en este momento en paz. Hay que empezar por algo. Claro, claro, claro. Necesitamos un momento así. Sí, sí, sí. Falta la sandía nada más. Te dejan llevar por el tiempo, relajados, tranquilos, cortando las ramas. Va diciendo, capaz necesito otra más. Cal se sube, corta otra. Cada uno hace un poquito. Finalmente tiene el motor Hace una tirada a ver qué tan lindo sale. Chan, ¿no? chan. Sí. ¡Oh, bien! 27. Bien. Le hacen una cobertura. Debido a la cobertura tuviste que elevar tu asiento, porque si no, no ibas a poder ver, porque el motor está directamente delante tuyo.
Le das una cortura, lo prendés y opaca mucho el ruido. Toda la ropa linda que tenía Cal está ahí adentro. Vos hiciste una capa de madera, le pusiste toda la ropa, después hiciste otra capa de madera, hiciste lo mismo en la parte de abajo, lo que te obligó un poco a levantar los ejes para que el motor entre más cómodo y esté tapado. Así que también tuviste que poner un par de sostenes y ahora están por lo menos medio metro más elevados que lo que estaban antes. Antes estaban a, no sé, un metro del suelo como mucho. Ahora están un poquito más altos. Bien. Bueno, satisfechos, digamos, cerca de las 4 de la tarde. Miran su obra maestra todos. Bien. Bien, sí. Y ahora habría que probar si hace mucho ruido. Al menos está más elegante. Prendo el motor, a ver cómo va. Clavas tu llave así derretida. La había arreglado. ¿Ah, sí? Okay. Sí, perdón. Arreglaste. El motor prende. Ustedes lo escuchan y sienten las vibraciones porque están arriba del auto. O lo ven de cerca. Pero claramente, digamos, la cacofonía es mucho menor, digamos. Se escucha si está cerquita. No se escucha a la distancia como antes. Tiene todavía algunos rechinidos de metal dando vueltas por ahí, pero bueno, eso es las limitaciones del lugar en el que están, ¿no? Bueno, bien. Mucho mejor. Y Cal mira el bolso solamente como para chequear cuánta ropa usó. Y usó todo. No solo usó todo, queda un poco tirado. El tema es que Baggins, para que quede bien puesta, tuvo que romper algunas y las fue tapando. Y hizo como pequeñas capas de ropa. Vamos a ver cuánto le queda. Le queda una chaqueta de tiefling, ¿no? Oscura. Y un vestido. Del color que vos quieras. Ok. El color rojo está bien. Bien. Usaste casi todo, Vice. Pero tenía que quedar silencioso. Y ahí ves, el motor está recubierto. Ahora recubrió los asientos también. Con parte de la ropa y los pedales que usa él para manejar también. Incluso el manubrio. ¿Cubriste el coso ese? Sí, me estaba lastimando un poco las manos. ¿Qué te está quemando las manos? Porque era un metal caliente. Así que ahora lo puedo agarrar. ¿Y los botones esos que apretás con los pies? También. Me lastimaban los piecitos. Ok. También son de metal. Claro. Yo no uso zapatos. No, claro. Nunca usaste. En toda tu vida, Baggins, zapatos. Pues tampoco. Hemos caminado en el desierto, Baggins. Sí, bueno, caminar en el desierto no es caminar en pedales calientes de metal. No, claramente. Creo que es peor. Pero está bien. Igual hace menos ruido. Debo felicitarte. Ah, está bien. ¿Para qué querías esa ropa, Cal? Igual, ¿sí? Para usarla. Bueno, te queda unas par de cosas. Puedes usar alguna de esas cosas. Literalmente un par. Una chaqueta y un vestido. ¿Qué voy a hacer con un vestido? Intentar ponértelo, sería divertido. ¿Y la chaqueta? Bien. Bueno. No importa. Lo importante es que ahora hace menos ruido, ¿no? Eso parece. Y podemos acercarnos más. Bien. Vamos en busca de Galix, entonces. Sí, a ver si tenemos suerte y sigues en las alcantarillas. Y si no, bueno. A esta altura van a llegar al anochecer a la ciudad. Bien. Bien temprano a la noche, cerca de las 10 de la noche, una cosa así. No van a llegar a las 4 de la mañana. Ah, perfecto. Bien. Bueno, emprenden su viaje. El motor arranca, el auto empieza como a vibrar apenas. El reposicionador.
Y una. Y. Se, su camino. Empieza a distanciarse del pueblito, de los granjeros y demás. Nadie parece haber estado atento a ustedes. El camino está como rodeando este lugar, así como que queda muy lejos, pero ustedes tenían vista plena. Cae la tarde, comen ahí arriba, me imagino. Empieza a anochecer. Y conforme empiezan a acercarse a la ciudad, que la ven de cerca, ven las murallas, las torres detrás de las murallas. Guardias caminando por ahí. La tranquilidad de este pequeño instante que tuvieron se reduce un poco. Ven guarniciones de tropas organizándose en un costado. Ahí llegando apenas se ve la silueta del molino abandonado en la oscuridad. Déjame poner un segundín que les doy el mapa. ¿Y dónde están ustedes? Exactamente ahí arriba. Ustedes entran por ahí. Uy, lo perdí. Ahí está el molino. Las pequeñas granjas. A un costado tienen una pequeña taberna. Que es esta de acá. Y bueno, las murallas. Y el resto de la ciudad. Más o menos le calculan que hasta, o sea, podrían esconder el auto, el reposicionador, en alguna de las colinas cerca del molino, pero ya después avanzar más allá del molino podría, digamos, generar gente que los descubra. ¿Dónde dicen de frenar? Acá atrás, cerca del molino. En estas colinitas que tenemos a la derecha. ¿Qué te parece, Baines? ¿Va a quedar bien ahí? Debería. Bueno. ¿Por mí está bien? Baines maneja sin problemas. Entre unas colinas va a dejar el reposicionador solo. Sí, lo voy a esconder muy escondido. Vamos, a ver, hace una tirada de esconderse. ¿Qué sería una tirada de esconder? ¿Ter? Sí. Ok. Voy a usar. Eso es 1,318. Bueno, lo estaciona por un poco ahí. Agarras ramas, pasto. Lo empezás a tirar encima. Te toma un rato largo taparlo todo porque es grandote, pero eventualmente cubrís la reposicionada. También, o sea, para arrancarlo se necesita el. Como es mi foco arcano. Pero por las dudas, le voy a sacar algunas partes para evitar. Como quien se lleva la rueda de la bici para que no se la afane. Ok. Y la parte más cara sería y más difícil de conseguir es el motor, así que. Sí. Está bien. Llevar al disruptor Sasha Gunnar. Estaba puesto en el motor. Lo hacen, y después, ¿cuál es el plan? Bueno, si quieren, lo que podemos hacer es lo que venimos haciendo básicamente siempre. Hacernos invisibles hasta llegar a las alcantarillas y ahí tragarlas. Sí, creo que es la mejor idea. No tenemos otra manera de hacerlo. Bueno, es un plan de algo.
Y Kaiden. Nos hace invisibles a los tres. Bien, ¿y ahora? Me acostumbro a esto. Es extraño, pero después de un punto, ya te acostumbras. Bueno, vayamos cerca si escuchamos nuestras voces. Kaiden avanza hasta que los choca. Toca las nucas y bueno. ¿Quieren que arranquemos? Sí. Y su plan es meterse a las alcantarillas. Bien. Cruzan tranquilos y ahí sí ven. Conforme se acercan, no solo la luz de la ciudad de la noche, sino el ruido los recibe. Y una vez que están adentro, las tropas, todas preparándose. Soldados con armadura y sin armadura, de a grupos, charlando. Los pasan y escuchan que en su mayoría están esperando órdenes. Se habla de la invasión. Se habla del viaje en barco. Y se habla de la traidora. Con esto, muy disimuladamente, se hunden en las alcantarillas. Una vez más, recibiendo el olor característico del peor lugar de esta ciudad. ¿Y a dónde van? Kaiden lo va a seguir a Cal. Bien. Va a seguir a Kaiden. No sé cómo, porque no nos vemos, pero... A Kaiden se va a pegar en la nariz para ser felicito, ¿no? O sea, ¿no estamos en las alcantarillas? Sí, sí, sí. Ah, listo. Hola. Sí. Cal no ve a nadie. Cal, estoy detrás tuyo. ¡Ah! ¿Qué? Ah, usted como que te estás camuflando con todo el... No importa. Galix comía gente. Sí. Al norte. Así que podríamos llegar a encontrarlo por ahí. Bien, síganme. Bueno. Y tápense la nariz. Sí. ¿Qué van a hacer? Vamos a ir para la parte del norte. En donde ustedes están en la parte del norte. Ya estamos en la parte del norte. Entraron por el norte de la ciudad. Yo pensé que habíamos entrado por el costadito. Ok. Bien. Entonces. Creo que este es el norte, ¿no? Debería estar por acá. ¿Crees que...? Si pensamos muy fuerte, nos va a escuchar. ¿Puedes usar mi anillo? Buena idea. Pero, solo tenemos un uso por día. Ah. Pero... Igual solo puedes usarlo si conoces a alguien y no conocemos a la persona que tiene la llave, así que no. Exacto. Está bien. Así que no creo que haya mucha diferencia usarlo ahora o esperar. Bueno, igual es importante contactar a Alex, me parece, porque básicamente es el que nos va a facilitar la información. Quizás sepa algo, ¿no? También. Sí. También. Así que yo diría que podríamos usarlo. Bien. Sí. Voy a usar a mi anillo Panchito. Cierto que se llamaba Panchito. ¿Lo activas? Toda la parte negra del anillo se eleva y se genera esta rosa de los vientos una vez más. Y gira un poquito y te señala a dónde está. ¿Cuál es la dirección hacia Alex? ¿Lo van a seguir, me imagino? Sí. Súper atento. Sin dejar nada librado al azar. Sí, acá abajo es... están, entre comillas, más seguros porque... Nadie baja, claramente. Este es un lugar abandonado por la ciudad. Pero bueno, están metiéndose en la guarida, en un azotamiento después de todo. Pines... De hecho, los está guiando hacia ese lugar.
saltan algunos pocitos, tapotean un poco en el agua estancada. Obviamente llegan a un trecho largo de alcantarilla que tiene un pozo en el medio, obviamente por donde pasan los desperdicios. Hay una pared que se abre a una habitación chiquita. Ahí adentro claramente está Galex. Cuando se asoman, oh, wow, acá nunca habíamos llegado. Okay. Galix está en silencio sentado, con los ojos abiertos mirándolo. A ustedes está parado, está acá. En este lugar, hecho con cráneos y demás, hay un pequeño charco que los Grooms no pueden evitar sentir similar. Adentro de este charco hay un líquido medio viscoso por el cual nadan pequeños renacuajitos chiquititos. Horribles. Y Galix los está protegiendo y observando. En la mente de todos, en la voz interna de cada uno, pero más oscura, Galix los saluda. Hola, Galix. Hey. Dale. Lindos hijos. ¿No? Gracias, te respondo. ¿Cómo va la descendencia? Tienen hambre. Ajá. ¿Y qué comen? Puedes responder abiertamente, no va a pasar nada. O bueno, ¿no? ¿Finalmente decidieron venir a ayudarme a recuperar mi barco? ¿Recuperar tu barco? Así es. ¿Cuándo habíamos quedado en eso? No, no habíamos quedado en eso, pero... Pensé que nunca más me iba a encontrar con ustedes. Les dije tu voz interna. Pero sí habíamos dicho que quizás nos volvíamos a encontrar. Porque quizás íbamos a necesitar tu ayuda. Ajá. Se para, hundiendo sus pies en el agua estancada alrededor del charquito. Y se acerca a ustedes, acariciando los bordes de los cráneos del charco. ¿Qué quieren hacer? ¿Estás mareado? ¿Por qué te tocan? Creo que no, creo que fue un gesto protector nada más. Ah. Necesitamos encontrar a alguien que tiene una llave de otra persona que está en la cárcel de Uzi, abajo del palacio. ¿Sabes si vos tenías información de algo así? ¿O si sabías dónde? Queda pensante un instante. Les puedo ayudarlos. No tengo esa información, pero tal vez pueda conseguirla. Después de todo, robar secretos es mi especialidad. Aiden piensa, qué suerte que tengo un sombrero. ¿Y para cuándo podrías averiguarnos esto? Y depende de lo que busquen y la persona esta, si es muy importante o no. Es quizás complicada preguntar. Porque la persona que queremos sacar de la cárcel es quizás complicada de sacar de ahí. Así que... complicado. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál sería mi... Descubrir a la persona que tiene la llave que necesitamos. Descubrir a la persona que tiene. ¿Esta persona sabe en dónde está? Sí. No. Solo sabemos que no está en la prisión. Que no está en un lugar de toda la ciudad. Pero, dato importante, es una persona con mucha aptitud mágica que se oculta la cara con un velo. Así que probablemente sea como esa persona que conociste. Se da vuelta y mira a sus renacuajitos. Eso aumenta las posibilidades de encontrarlo, les dice de espaldas. Sus tentáculos se mueven, lo ven por encima de su hombro. ¿Y qué hay para mí? Wow.
Creo que habíamos quedado de que íbamos a ser amigos, que nos íbamos a ayudar. Así como nosotros te ayudamos con tus hijos. Descendencia. Bien. ¿En qué me van a ayudar? Ya te ayudamos. Y yo, ¿no?, también los ayudé, me parece, ¿no? Estamos. ¿Cuándo? Bueno, a ver. ¿Qué es eso de tu nave? ¿Dónde está tu nave? Mi nave está en el bosque. En el bosque. ¿Qué Ralos, tan profundo en el bosque? Muy profundo en el bosque. Ahí se da vuelta, como iluminado por la luz que le llega, y le apoya las manos y le dice: Ralos, le pago a un ser para que tenga mi nave y la necesito. La única forma que me puede ir de acá con. Y señala sus renacuajos. Un ser, y este ser es. No sé quién es, pero está profundo en el bosque. Al parecer hay un lugar medio inaccesible. Algunos dicen que solo llegas perdiéndote. Ah, Kaiden mira los brazos. Claro. Quizás ya nos perdimos ahí. Sí. Entonces saben. Quizás ya estuvimos en el barco. Perdiéndose. Nunca intentaste perderte. No puedo. Es literalmente imposible perderse a propósito. Esa es exacta la razón por la cual no puedo perderme. Creo que las criaturas de ese lugar podrían disertar al respecto. Pero bueno. A ver, encontrar. ¿Nuestro papel cuál sería? Ya que vos preguntaste tan específicamente, ¿cuál sería el tuyo? ¿Cuál sería nuestro papel? Yo quiero recuperar mi nave. Imagínense si a ustedes les roban, no sé, su transporte. Erian. Y los mira por turno. Pero se detienen varios. Oh. Muchos escenarios horribles. Sí, cruel, qué cruel. Cain está al borde de las lágrimas. Cain se da cuenta de eso. Responsable de mi propio barco. Exacto. Probablemente el barco está protegido. Pero lo más importante es llegar ahí. Yo no sé cómo llegar. Ustedes sí. Llegamos. Me ayudan a recuperar mi barco y estamos a mano. Por mi parte, puedo empezar a buscar a esta persona ahora mismo. Hay un tema con esto de que... Suena muy caro. Siento... Sí... Como que... ¿Cómo se llama esto cuando un lado de la balanza es más pesado que el otro? ¿Desequilibrado? Eso, desequilibrado. Como que se siente un poco desequilibrado el trato. Hacer una tirada de persuasión. Lengua de plata cal. Uy, ¿dónde está por eso? Acá, 18. Ah. Tenés más 2. Cool, son los tambores. Solo tambores. Solo tambores. Mira su progenie nadando. Hambrienta. Con las palabras de Cal retumbándole en la cabeza. Bueno. Escucho entonces. ¿Qué más necesitas? Además de la llave. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Yo necesitaríamos dos cosas. Quizás podríamos cambiar en vez de qué necesitamos y en qué ayudamos. Nosotros habíamos pedido ayuda para encontrar a esta persona. Quizás nosotros simplemente podemos ayudar en encontrar el barco. Y después el resto de las manos de cada uno. Esa es una buena idea. Es una buena idea. Sí, ahí estaríamos a mano. O sea, solo una vez que encontramos el barco, ustedes van a retirarse. Suena justo. Sí. Información por información. Es la mejor, es el mejor trato que tuve hasta ahora. Y es lo más cerca que estuve de encontrar mi barco, así que acepto. Y le extiende la mano a Vines. La mano de él es larga, violeta, y termina en punta cada uno de sus dedos. Parece que tiene más falange que Kaiden.
Le doy la mano. Los dedos te envuelven tu mano hasta agarrarse casi los de él. Y hace el movimiento de... Tu mano se siente gruesuda y áspera. ¿Qué fue esa tirada? Voy a empezar ahora mismo a buscar su persona con la llave. Con identificarla es suficiente, ¿verdad? Sí, sí, puedes decirnos dónde está. Voy a hacerlo ahora. Y que empieza a caminar afuera de este pequeño santuario que tiene. Y con un gesto amable los invita también a retirarse. Y sí, no nos va a dejar ahí. Caiden. Sale lentamente. Detrás de los últimos de ustedes que salen, con una mano, aparece un muro ilusorio claramente frente a ustedes. Y él se dirige derecho a una de las salidas de la alcantarilla. Bueno, nosotros salimos también o vamos a esperar acá. Yo creo que eso sería bastante bien. Por un momento pensé que nos iba a matar. No sé por qué. Como que siempre creo que va a matar a alguien. Es que... sí. O está matando a alguien mientras nos habla. Sí. ¿Qué te tiene como una obsesión con vos, Vince, no? Sí, creo que porque soy la única persona que confió en él al principio, entonces... No creo que sea por eso, no creo que sea un tema de amabilidad. Creo que está interesado en lo que hay adentro de tu cabeza, Vince. Así que no te separes de nosotros. Y quizás nos separa él. Y ustedes no se separan de mí tampoco. Un punto. Bien. Bueno, entonces hay que ayudarlo a encontrar su barco. Ay, Grunts, perdón por estar arrastrándolos a esto. Creo que es un montón de trabajo. Oh, casi que hasta deseo estar acostada dentro de nube solitaria rodeada de cucarachas. Casi que me gustaría estar en una silla de rueda como Manrel. También. Bueno, no. Sí. Es incómodo. Sí. Y... yo creo que también fue un maltrato. Una vez que estemos ahí, lo vamos a ayudar. Yo puedo hacer que volemos y nos vamos de ahí. No me importa nada. Sí, eso es un buen punto. Es nuestro trato, él fue igual. Recién cuando tuvimos la piedra de forma segura, aunque la habíamos tenido 3 veces, apareció. Nosotros podemos hacer lo mismo. Parece una criatura además estrictamente lógica, así que... Sí, pero ya le di la mano, así que tal vez rompemos el trato. Pero no vamos a romperlo si lo llevamos a llegar al barco, solo vamos a ayudarlo a encontrar el barco, eso es lo que dijimos. ¿Esos tentáculos son nuevos? Quizás te pasó como unos... ¡Ew! Una célula. ¿Te vas a convertir en un tentaculoide ahora, Ryan? Tu mano está igual que antes. Mírate la mano. Tu mano está igual que antes. Mírate la mano. No, no, no. ¿Estás seguro? Capaz que no lo sentiste. Yo me la daría. Ay, no sé. Van a seguir charlando acá abajo. Bueno, podríamos esperarlo acá o podríamos... Sí, no sé, porque si vamos a buscar... Sí, aparte si vamos a buscar el barco, como que no tiene sentido ya. Estamos atados contra... No, no es atado. ¿Cómo es? Contra la espada de la pared. Eso. Sí. La paz del valle, ese campo se ve tan distante ahora. Siempre podemos volver. Y ahí están los renacuajos de... Está el muro este que apareció. No deberíamos haberlo preguntado cuánto iba a tardar. Quizás le lleve tiempo. Me acerco al muro y lo toco. Haz una tirada. Dame un segundo.
estás? Espera que te voy a encontrar. Acá está. Ah, no, nada. Okay. Lo tocas y se transparenta el muro. Okay. Adentro. ¿Puedo pasar? Sí. Ah. Lo atravesás como si no existiera. Pero lo ves. Cal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No sé. Quería ver qué te queda este muro. Es una ilusión. ¿Sí? ¿Sí? Sí, así funcionan las ilusiones. ¿Y pero y de qué sirve? Si viene alguien, por ejemplo, si hay, ahora quiero comerme un renaco bajo. No va a venir, no te recomiendo, no sé por qué tengo la sensación de que te comería por dentro, no sé por qué. Pero no creo que nadie estaría intentando tocar las paredes de este lugar, yo no lo estaría haciendo. Y los que estarían acá estarían desesperados por huir de cosas, así que no prestarían atención en eso. Supongo que Gales piensa que es una buena forma de esconder. Y también nos estaba diciendo, hey, tengo confianza en ustedes, miren, les estoy dejando esto acá totalmente expuesto. O esos renacuajos pueden defenderse de maneras horribles que no desconocemos. Yeah. Puede ser lo segundo. Bueno, ¿qué les parece? Les ofrezco lo siguiente, ¿qué les parece si nos volvemos a hacer invisibles? Vamos a dar una vuelta por la ciudad para no estar acá porque huele horrible y lo detesto. Y de paso vemos si escuchamos algo más, si alguien sigue buscándonos o... No sé si escucharon entre lo que dijeron los guardias. Mencionaron a una tal... traidora. Sí. Me preocupa que esa traidora tenga de apellido Free. El apellido. Así que quizás podemos disimuladamente pasar por la entrada de la casa y ver si hay alguien en la casa. No entra, pero se luce, si está todo bien. Sí. O podríamos intentar con el Superman. Sí, hasta ahora supongo que estaría en su casa durmiendo, por eso no irrumpiría. Bueno, sí. Sí, me parece una buena idea, no lo había pensado eso. Entonces, su plan es dirigirse por las alcantarillas hasta lo más cerca de Freely, hacerse invisibles y salir. Bien. El muro ilusorio y el lugar donde están estos renacuajos queda atrás mientras se manejan por las alcantarillas, algo que ya saben hacer bastante bien. Y llegan a las alcantarillas cerca de lo de Freely. Están ahí a unos metros. Pero vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué pasa después. Así que gracias por acompañarnos hasta acá. No se vayan, ya volvemos. 5 minutos, vamos a buscar agua, al baño y continuamos jugando. Ya venimos. Ahí venimos.
Hola, 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 ahora sí. Bien. Antes de irnos, el grupo había hecho un trato que había sellado Vines, estrechando de la mano a la sotamente, del cual se hicieron conocidos, amigos. Y han decidido ir a inspeccionar durante esta noche la casa de Freely, a ver qué había pasado. Salen invisibles de las alcantarillas. Recorren las conocidas calles del Palacio de las Luces, que están pobladas de tieflings. Está como... no hay un festival o nada, sino simplemente está la gente ahí paseando, charlando, comiendo cosas. Están, sí, charlando mucho de la situación actual. Parece, digamos, que la invasión está consumiendo menos recursos de lo que esperaban, al parecer. No estarían enviando todas las tropas. Hay como comentarios encontrados sobre si es lo correcto o lo que no hay que hacer. Hay tieflings que están realmente en contra de la colonización de Akshagot. Y consideran, digamos, que... algunos consideran directamente la eliminación absoluta de estos. Otros, digamos, dicen que deberíamos no gastar todo en cruzar el océano cuando tenemos un montón de problemas acá, como los alumnos que desaparecen, como la gente que te roba en los pasillos. Y ahí hay comentarios encontrados de todos lados, digamos. Y llegan a la casa de Freely, que está custodiada por dos guardias. En armadura completa y alabardas. Los tieflings más grandes que jamás vieron. Ok. Hay luces adentro. Adentro está todo oscuro. Oscuro. ¿Qué? Eso no es una buena señal. Me susurra Kaiden. Puede ser que estén durmiendo. ¿Por qué habrían guardias de novia? Guardias no están como cuestionando la casa así parada a un lado de la puerta. Están tratando de golpear a ver si alguien los atiende. Ah. ¿Y si nos acercamos para ver qué hablan entre ellos? Buena idea. ¿Para no soy la persona con pies más ligeros del mundo? Bueno, me acerco yo. Pero. Con muchísimo cuidado, Cal. Hacer una tirada de sigilo con ventaja, porque estás invisible además de todo. Okay. 18. 18, bien. Te acercás lo suficiente para escuchar que están hablando. Los guardias intercambian. ¿Estás seguro que está ahí adentro? Deberíamos buscar en la escuela. Por lo que tengo entendido, estudia ahí. ¿No estará reclutado ya? No, el hijo tiene que estar acá adentro. Es medio raro. Ella ya está presa, el hijo lo van a tener que meter en algún lado. Ah, hay que hacer algo. ¿Se lo llevan? ¿Quién se lo va a llevar? Y bueno, ahora nos lo estamos llevando nosotros, dice. Vamos a seguir, vamos a tirar al castillo, pero qué sé yo. Después aquí no importa, el otro vale. Y después golpean. ¡Ey! ¡Nene! Y no hacen nada más. Cal se vuelve para más o menos donde estábamos antes. ¿Me escuchan? Sí. La metieron presa. ¡Ay! ¡Lo sabía! ¿Están buscando a Sumen? No está conmigo. Ok, eso. No. ¿Crees que está en la casa? Ay, no lo sé. ¡Ay! Sumen, ya usamos el anillo. Oh. Sumen es tan tonto como suertudo. Probablemente esté en la escuela, quizás. No creo que sea. No es tonto, vieron cómo lo Freely. Tiene sus maneras de hacer las cosas. Quizás esté en la casa y no quiera salir.
¿Quieren que esperemos a que se vayan los guardias a intentar entrar? ¿Nosotros seguimos teniendo la llave? No. ¿O sí? Creo que... Y se fija en el bolso. No me acuerdo. No lo noté. ¡Oh, qué gracia! ¡Vamos a decir que sí! Parece que nunca le devolvimos. Nunca le devolvimos la llave. Es que no recuerdo haberle... No. Está bien. No, tienen la llave ustedes. No, me acuerdo que no me acuerdo si fue Kaiden que dijo guardate la llave y yo nunca más la saqué de bolso. Si quieren podemos esperar y intentar que se vayan. No se van a cansar. Entramos en el sitio. Un poquito más fuerte. Y perdón, voy a hablar normal, pero Kaiden está cerrando. Hace la mímica. Esperemos a que se vayan, porque total se van a cansar en algún momento. Y entramos, a ver si está ahí. Sí. ¿Pais? No te veo la cara. Sí, estoy de acuerdo. Es una mucha no funciona, pero... ¡Ay, excelente! Me gusta esa idea. Van a quedar esperando hasta que los guardias se vayan. Algo así como media hora después se miran los guardias y escuchan como, vamos a buscar a la escuela. De última nos metemos acá a la fuerza. Y se van. ¿Quieren que nos acerquemos? Sí. Bien. Caen se empieza a acercar con mucho cuidadito. Agarro el bolso. Empiezo a buscar. Están invisibles ahí en la puerta de la casa. ¿Y la llave, Kai? Bien. Va a intentar abrir la puerta. Lentamente. Se abre la puerta. Me quedo mirando alrededor a ver si alguien está como prestando atención a esta casa oscura. ¿Y la percepción? Uy, soy malísima en percepción. ¡Oh! Hecho y hecho. 4. Parece que la noche los protege muy bien. Y la invisibilidad también. Claro. ¿Entramos? Sí, vamos. ¿Qué hace el picaporte? Abre un poco la puerta. Abrís un poquito y se queda trabada. Podés ver por el pequeño hueco que tenés que hay uno de los muebles que ustedes conocen de la casa de Freddy y puesto ahí enfrente de la puerta para que no se abra. Está acá adentro. Sí. Bueno, voy a tratar de hacerlo de manera sigilosa y no romper nada. Espera, sumen. Y como que Kaiden va a intentar deslizar sus palabras por ahí. Está bien. Hacer mitrilogía. Susurras ahí invisible. Sumen. Así como la historia de fantasmas aparece. Sumen. Dice la voz invisible. No sé, no hay nadie, ninguna respuesta. Somos Kaiden Calibagis. Capaz que está arriba. No, bueno. Y Cal. Sí. Ok, Cal con esa paciencia va y con fuerza. Pero ¿viste cuando empujas algo? Con cuidado, pero con fuerza. Bueno, de esa manera va a tratar de mover. Vas a hacer una tirada de sigilo, pero con el bonificador de fuerza en lugar de destreza. Ok. Ay, entendí. Uy, se me fue la... Tuki... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuerte. ¡Ah! Estoy montando. Más 4. Ahí está. Más 4... 20... 20. 20. Más 0 si quiero tener. 20. Está bien. Con mucho cuidado. Ah, no. ¿Ah, más y es sigilo? Y más lo que tengas en sigilo. No.
Pero sustituí lo del de fuerza por destreza. Ok, entonces eso sería... Sí, está bien. 20. Es 20. Sí. Corres. El único ruido que se escucha, muy despacito, se escucha como la puerta se corre. Y la abrís lo suficiente para que ustedes puedan pasar. Cuando te asomás, claramente esto lo pusieron ahí a propósito. Ok. ¿Qué van a hacer? Hago la invisibilidad. Cal también es visible porque acaba de empujar eso. Es visible, perdón. Deberíamos cerrarla de nuevo, por si las dudas. Sí. Y no prender ¿Vale? ninguna luz. Sí, yo me encargo. Voy a trabarla al lado de adentro. Voy a trabar la cerradura del lado de adentro para eso. Bien. ¿Querés hacer una tirada o romper la cerradura? No. Lo hago bien porque si después tengo que salir... Sí, pero cerrás con la llave. Claro, pero... Tienes la llave. Este es el mueble que estaba tirado ahí, tapando todo. Que ahora, digamos, los platos están en el piso. Obviamente está todo apagado, las ventanas están todas cerradas. Los muebles están puestos contra las ventanas. La casa es un desastre. Todo lo de decoración está desparramado por todos los lugares posibles para tapar cosas. Igual Cal va a agarrar ese mueble y lo va a mover de nuevo. ¿A la puerta? Sí. Y Kaiden lentamente se va a ir alejando de la puerta y diciendo sumen cada vez un poquito más alto. No va a prender absolutamente ninguna luz, nada. Sumen, ella no contesta. No contesta, pero claramente hay ruidos de arriba. ¿Está albóndiga al lado mío? Sí, albóndiga está ahí. Le voy a hablar con mensaje en infernal. Le voy a preguntar, ¿está Sumen arriba? Responde sí. ¿Hay alguien más? Sí. ¿Es peligroso? No responde más nada. Quédense de vuelta los grumos. Sumen está arriba. Y hay alguien más con él. Y no sé. Albóndiga me dijo y... no sabe si bueno, es peligroso o no. Bueno, cualquier cosa eliminaremos el peligro. Como quizás sea un familiar, su padre, quizás. No tengo idea. Pero, dijiste que estaba en peligro, que era un peligro. No, ¿cómo? No, que no sabe albóndiga si es un peligro, ¿no? Pero acabamos de romper en su casa, no va a ser agradable para nadie, creo. Resumen que nos conoce. Pero debe estar asustado igual. Y además... Bueno, pero nos conoce. No pasamos ya por esto. Además, Carl y Kaiden como que sonríe así como... no hace falta sumar 2+2 para saber que Freely está donde está porque nosotros le pedimos cosas. Freely es una persona adulta que puede tomar sus propias decisiones. Y tiene que hacerse cargo por eso. Yo lo así sé, como pero... nosotros nos hacemos cargo de las nuestras. Estoy entonces, totalmente yo de acuerdo. No me voy a hacer responsable de que ella haya cometido esos errores. Cada cual con sus errores. Yo estoy totalmente de acuerdo, Cal. Y Cal subió. ¡Pero Cal! Te asomás a la escalera y Sumen está ahí arriba mirándote. Está todo vestido como para salir. Tiene una chaqueta, las Montgomery, de frío. Tiene una bufanda y nada de lo que tiene está relacionado con el uniforme de escuela que siempre lo vieron. No tiene los emblemas de animales, no tiene nada. Y su cabeza, digamos, calva, brilla casi en el único rayo de luz que hay. Se saluda. ¡Hey! ¡Sumen! Baja. Y cuando está por dar el primer paso para abajo del escalón, un brazo grandote y grueso lo agarra. Como por atrás. Y un cuchillo gigante empieza a brillar entre la oscuridad. El rostro de un semiorco sonriendo
como si hubiera ganado todos los juegos posibles. Te asoma. Es. No, ya sé quién es. Los dientes se la sonrisa se ensancha. Es el tarado del colmillo de luna. Oh, nos volvemos a encontrar. Sáquenlo. Dice con el cuello en el cuchillo en el cuello de Summer. ¿Qué haces aquí, río arriba? Oh. Ya me olvidé de tu nombre. Les dije que los estaba buscando. Ustedes sabían exactamente lo que iba a pasar. Quiero a esa criatura. Y señala hacia abajo. Tierra. Madera. Piso. Esa. ¿Qué? Esa. Y está señalando al Bondi. Ah. Pero también los puedo asustar a ustedes. Después de todo, hay una gran recompensa por las cabezas de los Grooms que todavía estén recorriendo los palacios. Ok. Tumen está claramente asustado, pero está quietito. Pero. Bueno. Yo. Pensé que vos estabas buscando al perro. Oh, no. Al parecer, Ralo desapareció de la faz de la tierra y el negocio se perdió. Pero. Un buen cazador siempre. Siempre tiene una presa para encontrar. Y sonríe e infla el pecho. ¿Y qué encontraste? No encontraste nada. A ustedes. Y a eso. Ah, sí, claro. Sí. Claro, tiene sentido. ¿Y cuál sería el trato? O sea, nos entregas a Summen y vos... Yo me llevo a eso y le entrego a Summen y al otro que está tirado ahí en la cocina. ¿Qué otro? Hay otro de ustedes. ¿Otro de nosotros? ¿Otro qué? De los que viven en esta ciudad. Ya saben. Libre. Un citadino. Yo me llevo a esa criatura, les dejo a esta cosa, al que está tirado ahí, y no le digo a las autoridades que se encuentran acá. Por lo menos durante una semana después tengo que contarle a alguien, ¿no? Claro, ajá. Sí, entiendo. Estaba pensando. Si tan solo pudiese hablar con mis pensamientos para comunicárselo a Albóndiga, pero lamentablemente... Perdón, Albóndiga. Perdón. Kaiden va a tirarle mensaje a Cal. Cal. Albóndiga los conecta a los tres. ¿Cuál es el plan? Y lo conecta a Summen también. Que los saluda. Sería buena idea entregarle a... Hola. Hola. Summen. Danos sería buena idea decirle al Albóndiga que coma todos los recuerdos de río arriba. Sí, Albóndiga, ¿querés comerte todos los recuerdos de ese tipo? Te responde. En su expresión está más, sí. Bien, entonces este es el plan. Go. Vamos, básicamente nos van a entregar a Summen y vos te vas a poner al lado de ese... semi-orco o lo que sea. ¿Te lo vas a comer ahora? ¿Ya mismo? Hacelo. Borrarle la memoria ya mismo. Albóndiga se desliza en su posición sin cambiar, digamos, el ángulo en ningún momento. Sube la escalera en su propio eje y se empieza a acercar hacia el tipo. Bien, Summen, vení. Primero me voy a ir de acá. ¿A dónde te vas a ir? Voy a saltar por la ventana. No vas a saltar. ¿Pero por qué? Eso es, vamos a cerrar el trato con una bebida. No, por favor, saltá por la ventana, así te agarran los guardias que están abajo. Nos ahorrarías muchísimo trabajo. Sin soltarle el cuchillo, lo agarra al Bondiga, lo sostiene. Y ahí lo ven al Bondiga por primera vez, digamos, medio apretado. Le estira Summen por la escalera. Y sale corriendo, se da vuelta mientras corre hacia la ventana. Le quiero tirar esto sin momentáneo, el chabón. Ok. ¿Cuál es la tirada de salvación? Es una tirada de salvación de constitución. ¿Dificultad? 17. Queda quieta. Ok.
Estoy ahí, me cae una gota, estoy con el ceño fruncido, muy concentrada. Albóndiga, espero que te estés comiendo el tipo. Tumen está volando por las escaleras ahora mismo. Por si alguien quiere hacer algo, digo. Bueno, y voy. Haceme una tirada de atletismo. Ok. Está metido acá. Perdón. Te voy a 21. Ahí. Lo agarrás, lo la acolcholás. Y se te queda abrazado un instante. Bien. Le tiro mensaje al Bondiga. ¿Cómo venís? ¿Te comiste sus pensamientos? Le pregunto. Se desliza de su agarre y se queda ahí. Dice, estoy comiendo. Bien. Bueno. Tengo para sostenerlo un rato más, le digo. Avísame cuando termine. Y les digo a los demás, ¿está comiendo todavía? Vos ves que algún día está quieto, estático en su eterna mueca, pero la cara del tipo se va como desfigurando apenas, de a poco. Incluso en el éxtasis momentáneo. Yo voy a aprovechar por las dudas, voy a barricar las ventanas. Ya están barricadas. Alguien que se vaya a fijar. ¿Pero cómo se estaba por saltar por la ventana? Él estaba por saltar por la ventana que queda ahí en segundo piso, donde está él. Esa es la que quería. Ah, esa. Ok. ¿Alguien puede ir a chequear quién es la otra persona que estaba acá? Sí, ahí voy. Suman, quédate con Te mira. Te asomas a la cocina y con un golpe en la cabeza. Hay un semiorco grande, vestido muy, muy de noble. Ay. Con las manos atadas y los pies atados. Está desmayado del golpe, claramente. ¿Lo reconozco? Sí. Así, tirá a inteligencia. ¡Bien! 16. Lo viste una sola vez en un cuadro que te mostró Kaien, que estaba escondido en esta misma casa. Es lo que Kaien les dijo, el padre de Sumen. ¿El padre de Sumen? ¡Ey! Trato de desatarlo. Lo desatás, está. ¡Padre de Sumen! ¡Ey! Le da una cachetada. ¡Ey! Mira así bien? Por un instante todo. Tiene toda esta cara, toda la mitad de la cara manchada de su propia sangre por el golpe. Lo ves ahí, es un semiorco de mentón cuadrado, grande y ancho. De un porte de real. Su vestimenta tiene algunas medallas que vos no entendés. Y la ropa es muy, muy colorida y suave al tacto. Tus manos son extremadamente delicadas. Nota. Y su barba está muy bien arreglada. Hola. ¿Fuiste vos el que me golpeó? Fui yo el que te golpeó por última vez, que te acaba de despertar. Somos amigos de Sumen y Freely. Oh, muchas gracias. Ay, ahora entiendo. Ahora entendés que... A Freely la capturaron los guardias. Está yendo mientras se levanta. Y cuando se para lo ves. Mide como 2 metros y medio. Calcito chiquitito. Él es delgado. Si bien digamos tiene un porte que ocupa mucho espacio, por eso de mi orco es dentro de todo delgado. A Freely la llevaron por sospecha de conspiración, sobre todo digamos contra el rey en este momento. Conspiración contra el rey. Creo que hasta donde yo pude averiguar, había ayudado a algunas personas a contactarse con una terrorista dentro de la cárcel, justo momentos antes de que lleve a cabo una invasión. Terrorista, ¿qué estamos hablando? Terrorista, invasión, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi hijo? Los tenemos que ir acá. Sí, está abajo. Vamos. Vamos. Va y lo abraza. Súmenlo, también lo abraza.
se relaja un poco ahora y les... Yo suelto el tipo porque va, supongo que... Sí. ¿Algún día terminó? No. Ah, bueno. Pero se cae al suelo el tipo. Bien. Ah, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Ustedes son, me imagino. Sí, ¿te imaginas? Se acomoda un poco el traje. Muchas gracias por esto. Realmente no tengo nada para ofrecerles a cambio. ¿Dónde está Freely? Freely está en la prisión de Usir. Probablemente no pueda salir. Eso está por verse. Pero, ¿y cómo podríamos encontrarla? Usted que parece un hombre muy culto en esto de cosas de Siramur y política y bla 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 bla. Mira, yo tengo pasaje por la prisión de Usir, los puedo llevar. Le pagué a las personas adecuadas para cruzar el palacio y meternos en el portal, pero solo puedo ir mi hijo y yo. Vamos a ir a las colonias a escondernos. Está bien. Y si ustedes lo necesitan, los puedo... Puedo llegar a... Puedo dejar, a dejar pasar, pero no más que eso. Está bien. Para mí es algo... Sí, es una... Pero, ¿qué colonias? Las colonias, del otro lado del portal. Del otro lado del desierto. Del otro lado de... Nogar Shacot. ¡Ah! No, no se preocupe. Bueno. Y dice, dice mirando a los Grunts. Si me preguntan a mí, es algo que está muy equivocado de lo que están llevando a cabo. Yo considero que los Grunts deberían tener un... ingreso a la sociedad mundial un poco menos agresivo, pero bien, gracias por esa clase de política. ¿Cómo planeaba salir de esta casa? Yo planeaba hacernos invisibles a los cuatro. No sabía que iba a estar usted acá y yo no puedo hacer invisible a todo el mundo. Ay, yo vamos a encapuchar y vamos a aprovechar. Es la peor idea que escuché en mi vida. Bien. Perdón, lamentablemente mis habilidades no cubren. De un palacio para escapar del país hacia tu hijo. Bueno, pues puedo hacernos invisibles a los cuatro y te vamos siguiendo. ¿Qué decís? ¿Y Sumen? Y te llevas. Y te a Sumen también y te llevas a Sumen invisible. Y después Sumen se puede hacer visible. Sumen, te puedes hacer visible si haces un pop en tu nariz. Sumen. Eso exactamente. Ahora está mucho más relajado. Está al lado del bondiga, de hecho, sentado, mirándolo. sería increíble si pueden hacer eso. ¿Qué dicen, Grunts? Tal vez podríamos escapar más rápido con el posicionador geográfico, pero no entraríamos todos. Sí, pero no dentro de acá, del Palacio de las Luces. No, obviamente no. Bueno, no. ¿Qué? ¿Te parece buena idea, Carl? Ay, sí. Sí, sí, me parece una buena idea. Gracias por el rey, Taberna. Taberna la dije, gracias. Bueno. ¿Cómo es su nombre, señor papá de Sumen? Preferiría que me digan papá de Sumen. Lamentablemente. Papá de Sumen será. Gracias. Bueno, a ver, acérquense y bueno, Kaiden Poop los hace invisibles a los cuatro. Algún día sigue ahí, ¿Puedes meter algún día en tu mochila acá? Está Creo que es hora de dormir, albóndiga, ya comiste mucho. Vamos. Ah, y antes de que desaparezca, Kaiden le tira un gracias en el infernal con mensaje. Le responde un eructo. Kaiden se va a reír. Bueno, al buen día lo pasó muy bien comiendo. Entonces, hacen invisibles todos y se dirigen al palacio. Sí. Sí. Ay, allá va mi plot hermoso. Cruzar las calles es la parte fácil. Sin problemas, invisibles cruzan. Ven muchos guardias dando vueltas por ahí. Sobre todo cerca de la casa de Freely. Pero cuando empiezan a llegar al palacio y se encuentran con la parte noble del lugar, los guardias ya son estos guerreros con armadura completa, en grupos, preparándose.
en la entrada al palacio, en uno de los costados por donde ustedes saben que hay que entrar, aparece el padre de Sumen. Pierde la invisibilidad y está como esperando a ustedes, escondido entre en una sombra de la construcción. Bueno, Sumen, ¿querés adelantarte con tu papá? Va. Y al lado del padre se aparece. No podemos ir ahora porque no tenemos la información sobre la llave y no tenemos la llave, pero quizás podemos preguntarle cómo acceder a esto. Sí, no lo sé. Está mirando para todos lados, espera. Bueno, me voy a acercar. Y Caen se acerca y le dice: bueno, creo que hasta acá. Hola, estoy acá abajo. Sí. Hasta acá nos vimos o no vimos. ¿Quieren entrar? Lamentablemente nos falta todavía algo para poder entrar. Así que no vamos a poder entrar exactamente ahora. Pero eso significa que estoy en deuda. Segundito, ¿no? Sí. Perdón. No, claro. Vamos a esperar a Max. Dale, y para la gente que pregunta, de paso les cuento que estamos en nivel 9. Y gracias por acompañarnos hasta acá. Sí. Esta es justo una sesión. Entre medio de muchas cosas. Sí, demasiado. Ya a esta altura la responsabilidad de los personajes está alcanzando el estrés casi absoluto. Gracias, Leo. No recordaba la sensación y no me agrada recordarla. Me alegro. Ay, es una sesión rara, es verdad. Porque empezó muy tranquila, empezó muy relajada, empezó como las primeras sesiones allá por casi morimos en el basural. ¡Yay! Vamos a disfrutar una tarde acá. Vamos a relajarnos un poco porque fue demasiado lo del basural. Relajar en un término relativo. Arreglaron el auto, va el reposicionador geográfico. Tengo miedo que me la derrabe. Esa fue Luciana, no fue Bain. Esa fue Luciana. Ay. Soy argentina. ¿Vos estás diciendo que Gaya Cote es una referencia metafórica? ¡Ey! La invasión, quién sabe. Qué terrible. Sí, posta, pasamos de Campos Verdes a... ¡Ey! Bueno, fue una buena decisión. Espero que así de rara y todo les esté gustando la sesión. Uy, ahí estoy. Perdón. No hay problema, Oscar, tranquilo. Ay, por favor. A veces no me decido si me da más tensión las sesiones de pelea o este tipo de sesiones donde cada decisión que tomas es clave. Ahí está. Es que para mí las sesiones de roleo son peores porque no sabes cuáles van a ser las consecuencias. En una pelea te morís. Tal cual. En estas capaz que causas que una persona amiga tuya caiga presa por conspiración. Sí, por suerte claro. Ningún amigo nuestro cayó preso por conspiración. Bien. El padre de Sumen dice: pero ahora, si no lo hacen ahora, voy a estar en deuda. ¿Tenemos una forma de acceder después? Mira, sí, era su hijo. En la casa de Freely hay una llave que va a la prisión. Ha pedido dos. Está escondida. Si quieren ir a buscarla, tal vez les pueda servir. No sé si saben usarla. Sí, sabemos usar llaves de prisión. Sí. Tenemos otra. Les agradezco mucho todo lo que hicieron hasta acá. Ok. ¿Tú me querés despedirte? Porque no los vas a ver en mucho tiempo. Igual no nos está viendo ahora tampoco. Claro. Pero yo le pregunto si él quiere despedirse a él. Déjalo responder a él. Sí, perdón, dale, sí. Eso me... Sí, con la mano, mirando a la nada, digamos, no apuntándolo. Les agradece todo. En caso, quizás, que lleguemos a... sacar a Freely.
¿Qué indicaciones les damos? O ella va a saber. Cambia un poco el semblante. Si sacan a Freely, díganle que es un idiota y que no debería haber hecho eso. Y tú, sí, mientras tenía asoma. Mejor si se lo decís vos en la cara, así que estaría bueno que puedan verse para eso, ¿no? Bueno, yo voy a estar del otro lado del mundo. ¿Eh? Bien, le voy a avisar eso. Y él, encapuchado así, se mete entre el palacio. Mira a uno de los guardias, le entrega una bolsita, le abre la puerta y camina hacia adentro. Kaiden va a retroceder. ¿Va bien? ¿Cale, están acá? Sí. Bueno. Me dijo que hay una llave más en la casa de Freely para acceder a este coso secreto para entrar a la prisión. ¿En qué parte? Dijo que está escondida en la casa. Así que nos debes... Nos primero conseguir la llave para liberar a... Creo que tenemos que volver porque esa casa dentro de poco va a estar invadida de guardias. No, sí. Digo, vayamos, encontremos esa llave, pero digo, en vez de venir de nuevo, o sea, venir a la prisión de Uthir, quizás esperar a tener la llave para... Vamos a ver a Galix. Sí. ¿Cuántas llaves ya tenemos? ¿Son cuántas? ¿Tres llaves vamos a tener? ¿Una llave para eso, una llave para otro? ¿Tú crees que fuimos? Ay. Bueno, vamos de nuevo. Bueno, vamos. Cruzan la ciudad una vez más, se dirigen a la casa de Freely, que pueden abrir sin problemas. Y nos ponemos a buscar la llave. Bien, imagino que acá van a estar un rato largo revolviendo todos los rincones posibles. ¿Alguno quiere hacer algo más que solo buscar? A ver. No. Bien, hagan todos una tirada de percepción entonces. ¿Y puedo usar detectar magia también? Porque no sé, capaz que la llave es mágica, qué sé yo. ¿Percepción dijiste? Oh, de nuevo percepción. ¡Oh, esto es mejor! ¡Ah! ¡Todos sacamos 17! ¡What the fuck! ¡No me había dado cuenta! Bueno. Ya tarde hoy. Tardan un montón buscando la llave. Revuelven todo, abren un poco los almohadones. Pasan por encima del semiorco que está medio retorcido, tirado ahí en un lugar con los ojos abiertos y corriendo. Sí, ahí. A nadie le importa. Y mientras están dando vuelta, todos como que llegan a un... Encuentran en el mismo momento un pedazo de madera diferente a los demás. Y se miran entre los tres. Lo encontraron a la vez. Bien. Esto tiene que ser. Tiene que ser esto, sí. Levantan y está la llave, claramente, de la prisión. Es exactamente como la que habían encontrado antes. O sea, ¿es como la que nos guía hacia Pestilencia? No, es la que abre la prisión. Pero es como parecida. Sí, es la misma. Bien, ok. Ok. Bueno. Bien. Bueno, la voy a guardar. Bien. ¿Y ahora? Y ahora deberíamos ir a buscar a Galix. Sí, o sea, ya pasó un tiempo interesante, ¿no? Sí. Para... Sí, vamos. Bien. Vamos a la alcantarilla. Salen de la casa y vuelven a la alcantarilla. Ya la noche está acá, está terminando en un punto. Todo lo que hicieron fueron y vinieron. Oh, sí. Está saliendo el sol. Están cansados. Se están metiendo una vez más al lugar de asquerosísimo. Kaiden va a tirar su armadura de Kaiden. No va a oler horrible de nuevo. No quiero oler más eso. Imagino que se dirigen al lugar donde saben que Galix tiene su guarida. Sí. Camina por las alcantarillas. Encuentran el muro este. ¿Qué hacen? ¿Atraviesan? A ver, que, sí, atraviesa. Acá lo atraviesa. Caminás sin problemas atravesando la ilusión. Y del otro lado está Galix, sentado mirando con mucha atención a sus chiquillos, digamos, sus pequeños renacuajitos. Y los miró. Galix, ¿qué tal?
en la mente de cada uno resuena. No sé dónde está la llave. Ah, eso fue muy eficiente. Bien, gracias. Sí. Solo los puedo llevar hasta la llave. Solo nos puedo llevar hasta la llave. Recuerdo cuando solo. Cae de Mirabain. Sí, sí. Sí. Okay. No es ningún tipo de trampa, Gary, esto, ¿no? No. Bien. Estás yendo a un lugar peligroso. Eso. No dudo. Siempre estamos en un lugar peligroso, sí. Al parecer. Bien. Entonces vamos. Vamos. Se levanta. Vamos. Y camina. Detrás de él, el muro. Detrás del último, el muro se toma forma una vez más. Y caminan por las alcantarillas. En dirección a un lugar al que no habían ido antes. Medio poco explorado, tal vez. Incluso por Kai, que pasó mucho tiempo acá. Se están alejando del centro de la ciudad. Finalmente llegan a una suerte de bóveda. Que es una puerta que está dentro de la alcantarilla. Que no sube, simplemente pasa derecho. Hay que ir por ahí. Y mira, Cal. Ok. Vamos. Sí, alguna recomendación. Hay más gente ahí, seguramente. Hay que abrir la puerta. Ah, pero eso se estaba mirando acá, ¿no? Okay. Uh-huh. Bueno, va. Calva y abre la puerta. Dale. Tira fuerza. Ay, ¿por qué? 16. Uf, vas bajando la llave de esta bovedada, tipo. Crack, está re oxidada, es re dura. De a poco, y te toma un rato largo y mucho, mucho esfuerzo. Sentís tus músculos tensarse lo más que pueden. Y finalmente se baja. Podés empujar la palanca y se abre. Y hasta acá llegamos hoy. Bueno, espero que les haya gustado. espero que les haya gustado. Estuvo re buena la sesión, sí. Me gustó todo lo que hicieron. me gustó lo que hicieron de tirarle al bóndiga al otro cosa. Yo estaba esperando una resolución re diferente. Y no. ¿Cuál está esperando? Bola de fuego, relámpago, hachazo en la claro, cara. Claro, algo extremadamente violento, digamos. Pero no, agarraron y lo usaron de arma al bóndiga, digamos. Pero cualquiera de esas tres cosas hubiera llamado la atención de medio palacio de las luces. No me esperaba que la idea de... ¿Que fuera muy inteligente, León? Mal. Claro. Mal. Me sorprendieron, eso es lo que quiero decir. Estuve re bien, me re gustó. Ay, punto de inspiración para todos. No tenemos. Another one. Así tenemos. Pero todo. No, re lindo, re lindo. Me gustó la escena tranquilos. Entonces, la escena en la que estuvieron tranquilos. La forma... Algún día yo te elijo. Sí, fue algún día yo te elijo, tal cual. Nada, re bien. Espero que les haya gustado. Y también espero que les haya gustado a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Conéctense el jueves que viene para seguir. Y mañana tenemos el jardín. Pero presentes, si quieren ver vampiro, pueden hacerlo por este mismo canal de Twitch. Y ahora, sin más, vamos a ir al outro y vamos a ver a quién le hacemos raid, así ustedes siguen viendo gente jugando rol. Chau. Chau, chau. Bye. Bye. Nos vemos.